Alex no sospecha absolutamente nada. Sensaciones que no comprende lo llenan de confusión. Alex no puede moverse. Permanece inerte, incapaz de mover un solo músculo. Alex sueña un mar, no cualquier mar. Este mar. Es lo que lo hace recordar los ojos de Alma. Y lo entristece volver al recuerdo del día en el que ella se fue. Ese día triste que pensó en hacer algo pero que no lo hizo. Prefirió filmar una película muy mala de un hombre que saltaba de la azotea. Y quiso estrenarla en aquel festival, pero nunca pudo terminarla. Terminar era algo que Alex no sabía. En Sin Espacio, Alex descubre que está soñando. Su mente ha dejado de soñar. Ahora todo es oscuro, no puede abrir los ojos y se asfixia mientras siente que una extraña presencia lo abraza por la espalda. Siente que debe escapar. A un lugar donde quizás nunca estuvo. A un guión que siempre quiso actuar. Los ojos de Alma ya no eran el mar, eran el fuego, eran una herida. Era este el momento de un final.